Señor, abre mis labios. Dios mío, tus caminos son santos, que Dios es grande como nuestro Dios. Alzo mi voz a Dios gritando, alzo mi voz a Dios para que me oiga. En mi angustia te busco, Señor mío, de noche extiendo las manos sin descanso, y mi alma rehúsa el consuelo. Cuando me acuerdo de Dios vivo y meditando me siento desfallecer.
Se regocija por el Señor. El Señor les dará sus lugares.
Señor reina, la tierra goza. Del libro del Deuteronomio. El Señor tu Dios te eligió para que fueras entre todos los pueblos de la tierra el pueblo de su propiedad. Por el amor que os tiene y por mantener el juramento que había hecho a vuestros padres, os sacó de Egipto con mano fuerte y os rescató de la esclavitud del dominio del faraón, rey de Egipto. Así conocerás que el Señor, tu Dios, es el Dios verdadero, el Dios fiel que mantiene su alianza y su favor por mil generaciones con los que lo aman y guardan sus preceptos. Él me librará de la red del cazador. Con su plumaje. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a entregar su vida como rescate. Vengo a contigo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde el antiguo por boca de sus santos profetas.
Gracias a Dios Padre, que por el Espíritu Santo ha derramado su amor en nuestros corazones, y supliquémosle diciendo: Danos, Señor, tu Espíritu Santo. Danos, Señor, tu Espíritu Santo. Concédenos, Señor, el espíritu de fe y de acción de gracias para recibir siempre con gozo lo bueno y soportar con paciencia lo adverso. Danos, Señor, tu Espíritu Santo. Haz que practiquemos la caridad no solo en los acontecimientos importantes, sino también en lo pequeño de nuestra vida de cada día. Danos, Señor, tu Espíritu Santo. Ayúdanos a privarnos de lo superfluo para compartir lo nuestro con los hermanos necesitados. Danos, Señor, tu Espíritu Santo. Concédenos llevar en nuestros cuerpos la pasión de tu Hijo, tú que nos has vivificado en su cuerpo. Danos, Señor, tu Espíritu Santo. Recitemos juntos la oración que Cristo nos enseñó y pidamos al Padre que nos libre siempre del mal. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, haz que tu pueblo persevere siempre en el camino del bien que tú le has enseñado. Protégelo en sus necesidades temporales, para que, sin angustia, pueda atender a los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca siempre con ustedes. Salve, Reina de los cielos, y Señora de los Thank you.
Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El amor del Padre, que nos congrega como miembros de una sola familia, en su Hijo Jesucristo, esté constantemente con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a la casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Le damos la más cordial bienvenida. Están llegando los peregrinos de Dolores Hidalgo, municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México. Así que le damos esta cordial bienvenida y todas esas cosas que traen en su corazón y que disponen en las manos benditas de Santa María de Guadalupe como intercesora por todos nosotros. Que el Señor escuche todas esas intenciones, así como también la de todos ustedes, hermanos míos, que nos encontramos aquí como peregrinos. Le pedimos a Dios también por nuestros bienhechores, vivos y difuntos, tanto de la Basílica como del Venerable Cabildo. Y yo también quiero pedirle a Dios, a través de Santa María de Guadalupe, por los enfermitos, tanto del Cabildo como los padres capellanes. Vamos a pedirle perdón al Señor de todas nuestras faltas, de todos nuestros pecados. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Conserva, Señor, a tu familia en el camino del bien que tú le has señalado y ayúdala en sus necesidades temporales para que pueda buscar los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Si gustan sentarse, hermanos. Primera lectura nos habla de cómo Dios nos protege en contra de nuestros enemigos. Con Él estamos salvos. Él nos ama tanto, nos protege. Y la lectura del Evangelio que nos habla de cómo ya anuncia Jesucristo su pasión, muerte y resurrección. Y no es posible que los discípulos estén viendo otro tipo de aspectos. Vamos a escuchar estas interesantes y profundas lecturas. Del libro del profeta Jeremías. En aquellos días, los enemigos del profeta se dijeron entre sí: vengan, tendamos un lazo a Jeremías, porque no le va a faltar doctrina al sacerdote, consejo al sabio, ni inspiración al profeta. Vengan, ataquémoslo de palabra y no hagamos caso de sus oráculos. Jeremías le dijo entonces a Dios: Señor, atiéndeme. Oye lo que dicen mis adversarios. ¿Acaso se paga bien con mal?
porque ellos han cavado una fosa para mí. Recuerda cómo yo he insistido ante ti, intercediendo en su favor, para apartar de ellos tu cólera. Palabra de Dios. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame, Señor, de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi amparo. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Oigo las burlas de la gente y todo me da miedo. Se conjuran contra mí y tratan de quitarme la vida. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los doce y les dijo: ya vamos camino a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó:
¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para que mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Quería preguntarle a los peregrinos que vienen el día de hoy, que nos hacen la gran alegría de estar aquí en esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe. ¿Ustedes son de San Felipe del Progreso, cerca de Santa Anichi? ¿Por ahí, por ese rumbo? Sí. Es que nos traen muchísimos recuerdos muy bonitos, ese lugar. ¿Dónde, verdad, Pedro? Hace 1000 años estuvimos por ahí, cuando todavía no teníamos canas. ¿Tú cuántos años tendrías? Unos 22, ¿no? ¿Será? Sí, no, o sea, hace mucho, Matusalén. Estuvimos por ahí y tantos recuerdos con el padre Guadalupe Orozco y tantas cosas hermosas que aprendimos en ese momento de apostolado, y él, el padre Guadalupe, nos enseñó a vernos como una sola familia. Por eso le queremos tanto, todo ese rumbo donde aprendimos realmente lo que significa ser una familia. Quiero subrayar con esto lo que dice al final Jesús. Él es el Redentor de todos. Él da la vida por todos. Estos discípulos que andan buscando la derecha o la izquierda del Señor. Y con la mamá, además, o sea, grandotes ellos, y con la mamá ahí para a ver si tienen una buena posición. Con la pena para estos discípulos, ¿verdad? Pero yo creo que a la derecha y a la izquierda está María y José, ¿verdad? Pero bueno, buscando lugares. Cuando Él les está diciendo todo lo que va a acontecer, sufrimiento, pasión, burla, cruz, muerte, para resucitar. Y estos viendo lugares. Que no sea así entre ustedes, dice el Señor, porque todos somos una única familia. Y que el que quiera ser el primero, tiene que ser el último, y tiene que ser el que sirve. Por eso María, ella nos enseña, cuando le contesta precisamente así al Señor, he aquí, la esclava del Señor, la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Así que María nos enseña el verdadero camino, y no por estar a la derecha o a la izquierda del Señor, sino tenerlo a Él en el corazón, en el centro del corazón. Y ya desde la aparición, hijos, cuando le dice a Juan Diego, soy tu madre, se lo dice a un indígena, mentalidad tolteca, un indígena nacido en Cuautitlán, en ese momento vivía en Tulpetlac. Soy tu madre, la madre de todos aquellos que en esta tierra estáis en uno. Recordemos que la aparición es en 1531, donde ya no habían fronteras, después de la conquista ya no habían fronteras. Así que se está refiriendo la Virgen Santísima
a todo el continente. Un gran amigo, un gran hermano americano, el señor Cal Anderson, que hace poquito estuvo aquí, americano, él decía: ahora entiendo cómo la Virgen Santísima vino a esta tierra, a esta tierra. No había fronteras. Y cuando está diciendo precisamente: soy tu madre, la madre de todos aquellos que en esta tierra estáis en uno, se está refiriendo a todo el continente. Y por si hubiera alguna duda, y las demás variadas estirpes, dice la Virgen Santísima, las demás variadas naciones. Eso es clarísimo. Santa María de Guadalupe viene con Jesucristo nuestro Señor en su inmaculado vientre, que es el Redentor de todos, de todos. Y nos hace la única familia, su familia. Mal por esos hermanos que andan buscando posiciones. Pero también, con todo respeto lo digo, a ver cómo me vaya cuando me los vea. Mal también por los otros discípulos que se indignan. Mal también. ¿Por qué? Porque cuando es mi hermano, y si yo lo amo, cualquier bien que le pueda acontecer, yo soy el primero que me puedo alegrar con él. Si es mi verdadero hermano y lo amo, cualquier bien que le pueda acontecer a él, yo soy el primero que me alegro con él y hago fiesta con él. No me indigno. Como me acuerdo de una familia, hablando de la familia, estoy subrayando la familia de Dios, estoy subrayando la familia humana. Somos familia de Dios. Yo me acuerdo de esa familia, de una persona que trabajaba conmigo. Tenía 10 hijos, puros güeritos, uno más bonito que el otro, 10 hijos. Y ya se imaginarán cuando me invitaban todavía a mí a comer por ahí. Bueno, pues ya nos veían las meseras, que ya nos conocían, y bueno, casi escapaban, pero bueno. Lo bonito que quiero decirles es esto, que cuando pedía a toda esa muchachada lo que iba a comer, etc., el papá muy inteligentemente pedía la mitad de lo que ellos decían, lo cortaba a la mitad, tres cuartos, lo que sea, y entonces se me ocurrió decir al hermano mayor, que tendría unos 18 años, 17, oye, apúrale porque te van a dejar a pie. Nosotros en México decimos así cuando te van a quitar la comida y te van a dejar sin nada. Apúrale. Y él con mucha paciencia me vio, se sonrió y dijo: no, primero ellos, son mis hermanitos. Me dio una lección. Primero ellos, son mis hermanitos. Cuando nos vemos como verdadera familia, el bien acontecido al otro es una fiesta para nosotros. Así que, como dice el Señor, ser el servidor del otro. Y eso solamente se puede lograr cuando se tiene a Jesús en el corazón, cuando Él es el centro de nuestra vida. Y cuando hemos comprendido cómo Él ha entregado su vida para que nosotros precisamente seamos familia de Dios. Cómo Él ha entregado toda su vida, y en esa forma, porque Él es la vida, Él es el Redentor, Él es el Mesías que ha venido por todos. Y mira, cuando fue la aparición, tantos españoles misioneros maravillosos que vinieron, lo he dicho en muchas ocasiones, sin embargo, la Virgen de Guadalupe elige a un laico, pudiendo ella haberse aparecido directamente al arzobispo, eligió a un laico, y a un laico indígena, para que precisamente en esta tierra se formara la familia de Dios, para que aquí en esta tierra nos viéramos como verdaderos hermanos. Y le prometió la Virgen Santísima que se lo premiaría. Y si ustedes son conscientes de esto, comprendemos que hoy por hoy ninguno de esos grandes santos misioneros ha sido canonizado todavía. El primero que ha sido canonizado es este humilde indígena laico, Juan Diego Cuautlatoatzin, canonizado en los altares, para que comprendamos que solamente en la humildad, en el servicio, teniendo a Jesús en el corazón,
podemos entender lo valioso, lo grande, lo maravilloso que es nuestra vida, porque formamos esta única familia de Dios en donde Jesucristo es el centro. Él es quien se ha humillado. Él, siendo Dios, se ha hecho hombre para estar en el centro de nuestro corazón. Y como en la primera lectura, se trata de callar esto, acomodé lugar, porque no es fácil, no es fácil. Mucha gente se va a oponer porque quiere otro tipo de intereses. Desgraciadamente, en muchos de esos intereses es el poder, la fama, el dinero, posiciones, y se opone a la vida y se opone a la familia. Y entonces hay que destruir la familia, hay que destruir a todos aquellos que hablen a favor de la vida humana desde la concepción, y hay que callarlos, como trataron de callar al profeta. Y hay que decir, no hay que creer en eso, y hay que tirarle duro, que todos aquellos que resaltan los valores de una familia y de la vida humana desde la concepción, comienzan a decir, esos retrógradas, esos conservadores, hay que tumbar eso, porque al final de cuentas lo que se está buscando son otro tipo de intereses mezquinos. Aquí en la conquista también trataron de callar a los misioneros que favorecían a los indígenas, empezando porque los bautizaban. Y no podían aguantar eso algunos conquistadores. ¿Por qué? Porque si tú me los bautizas, confirmas que son seres humanos. Y a mí me dificulta la labor de poderlos esclavizar y de quitarles todos sus bienes. Porque si no los bautizas, significa que son animales o que están junto con el diablo, con los ídolos. Entonces eso me facilita a mí esclavizarlos o robarles. Por eso había que destruir a los misioneros. La Virgen Santísima de Guadalupe fijó sus ojos misericordiosos en un laico indígena al cual le dice, soy tu madre. Eso no se lo dijo al consagrado Fray Juan de Zumárraga, al español. Eso se lo dijo al pobre, humilde San Juan Diego. Esta es la buena noticia. Esta es la gran noticia, de que ese Redentor, así como lo dice en el Evangelio, es Redentor de todos, y todos somos sus hijos para formar esta familia. Hermanos míos, actuemos como verdaderos católicos, como verdaderos guadalupanos, a sabiendas de que algunos hermanos nuestros, que también son nuestros hermanos, han perdido la brújula de su camino, pensando, perdón que lo diga así, que el maldito dinero los va a redimir y a salvar. Que oprimiendo al otro, que despedazando al otro, van a ser felices. A sabiendas, hermanos, que va a haber oposición, que va a haber gente que vaya a tratar de callar tu voz que habla a favor de la familia, a favor de la vida. No tengas miedo. Como dice el profeta, Dios es quien me salva. Dios me libera de toda trampa de mis enemigos. Recordemos lo que dice la Santísima Virgen de Guadalupe. No tengas miedo. No tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha de ser tu madre? No tengas miedo. ¿Acaso no soy yo tu protección, tu resguardo? No tengas miedo. ¿Acaso no soy yo la fuente de tu alegría? ¿Acaso no te pongo yo ahí donde está mi Hijo Jesús, en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿De qué otra cosa tienes necesidad? Y si se nos va la vida por defender la vida humana, por defender la familia,
Jesucristo nuestro Señor es nuestro Redentor y la Resurrección. No tengan miedo. Que Dios nos bendiga en el apostolado que Él nos pida, ahí en el centro de nuestro corazón donde está Él. Imploremos, hermanos, a quien tiene pleno poder en el cielo y en la tierra, y pidámosle que escuche benignamente las súplicas de su pueblo penitente. Respondamos a cada petición, decimos, diciendo: te rogamos, Señor. Para que el Espíritu Santo con su fuerza rasgue los corazones de los pecadores, de manera que convirtiéndose de sus culpas, busquen sinceramente el rostro del Señor. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios ilumine a nuestros hermanos que viven en la indiferencia, les infunda el deseo de buscarlo y les dé la fuerza necesaria para convertirse. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor, médico de los cuerpos y de las almas, concedan la salud a los enfermos y la paz del espíritu a los que viven angustiados. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los peregrinos de Dolores Hidalgo, municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México, para que el Señor escuche las oraciones que presentan nuestros hermanos peregrinos. Y así podamos estar en esa alegría con nuestro Señor. Oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones y extiende tu mano misericordiosa sobre el pueblo penitente, para que en estos días de Cuaresma te busquemos con todo el corazón y veamos atendidas nuestras plegarias. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira benigno, Señor, las ofrendas que te presentamos, y por este santo intercambio de dones, rompe las cadenas de nuestros pecados, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas. Y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles te alabamos a una sola voz diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame, por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal,
concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos, dado el reciente incremento de casos de enfermedades de vías respiratorias y su posible contagio, en esta Basílica de Guadalupe se dará la Sagrada Comunión en la mano. Les recomendamos que al recibir a nuestro Señor en la mano, no es una irreverencia. Les pedimos recibir la comunión en la mano izquierda y con la derecha consumirla delante del sacerdote o ministro de comunión. Gracias.
Oremos. Concede, Señor, a tus siervos la abundancia de tu protección y de tu gracia, la salud del alma y cuerpo, la plenitud de la caridad fraterna, y haz que vivamos siempre entregados a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, antes de la bendición final, permítanme invitarlos a las noches de museos. Esto es el día de hoy. Todos los miércoles últimos de cada mes, y hoy es el último miércoles de este febrero, así que hoy a las 6 de la tarde nos vemos en el museo de nuestra basílica, que se encuentra atrás de la antigua Basílica de Guadalupe. Así que para los que no sepan, no han venido, es algo muy bonito que se ofrece a las 6 y luego un aspecto cultural, etcétera, una plática y un aspecto cultural. Ojalá que puedan venir con nosotros a la noche de museo hoy a las 6 de la tarde. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un muy bonito día. Que Dios los bendiga. Amen.